Gracias a todos los nuevos miembros del canal que se acaban de unir: Felipe Allende Mayorga, Julián Che, Adrián González, Cárdenas 53 y Bot Movies. Muchas gracias, amigos, por unirse. Y ya sabes, si tú también quieres unirte, únete y recibirás videos exclusivos. Muchas gracias y continuamos con el video. El sol era considerado por los egipcios como un dios que, además de crear vida, podía otorgar poderes sobrenaturales a los humanos. A continuación te diremos los rituales que debes hacer para obtener estos poderes. Una persona encontró el libro de una bruja con las supuestas indicaciones para despertar estos poderes a través del sol. El libro fue encontrado en la biblioteca de la ciudad de Nueva York llamada Domaso. Para quienes no lo saben, Domaso es una biblioteca secreta fundada en 1860 por la familia Domaso. En el siguiente video hablaremos sobre quién es esta familia y sobre todo sobre el señor James Domaso, el integrante más importante de esta familia y que en la actualidad aún vive, y te sorprenderás al descubrir quién es en realidad este sujeto. Por el momento solo te diré que la librería fue fundada para aquellos individuos que quieren iniciarse en el mundo de la brujería, ya que esta biblioteca y sus libros serían una entrada a este mundo. Lo que se descubrió en dicho libro decía y daba las instrucciones en las cuales se nos revela que si tú quieres obtener poderes del sol, lo que debes hacer es un ritual, que en realidad serían una especie de misiones combinadas con un ritual para que funcione. Según el libro, tienes que hacer todo lo que el sol quiere que hagas para que te brinde sus poderes. Esto sería cuidar de las plantas y también, muy importante, empezar a sembrar plantas con la técnica típica, como enterrar una semilla haciendo un hoyo en la tierra y regándola. Antes de eso deberás esperar a que salga el sol para dedicarle o incluso cantarle una oración al sol mientras siembras tu planta. No solo eso, sino que también tendrás que plantar árboles y de nuevo cantarle al sol. Después de eso tendrás que escoger algún lugar donde haya naturaleza y hacerle una ofrenda al sol. Esta ofrenda de hecho es espiritual y física, ya que también consiste en enterrar tu cuerpo por unos segundos en la tierra. Mientras estás ahí, debes acordarte de todos los familiares que hayan fallecido, pedir por ellos mediante plegarias mientras lloras y pidiéndole al sol que te dé poderes a través de ellos y de su alma para el bien de ti y de todos los que te rodean y de toda la humanidad, con el único propósito de beneficiar a los humanos y a todos los seres vivos y hacer el bien. Recordemos que el sol es en realidad el alma de una entidad positiva conocida como Horus. Horus luchaba contra Ra, el dios de la oscuridad. Horus, cuando murió, su alma se convirtió en el sol. Desde entonces sabemos que el sol es una entidad energética y espiritual que se encarga de darle vida a nuestro planeta y sistema solar, y que además piensa y razona y ayuda al humano a evolucionar físicamente. Además de que el sol es bueno para la salud, los poderes que podemos obtener con el sol serán poderes bastante importantes, como por ejemplo una salud y condición física extraordinaria. Tendrás una velocidad superior a la de cualquier humano, lo que te permitirá hacer cosas increíbles como anticiparte a los hechos. Por ejemplo, podrás anticiparte a los hechos por varios minutos, es decir, podrás saber lo que ocurrirá antes de que pase. Por ejemplo, si un automóvil va a atropellar a una persona, tú podrás saber, tendrás 20 minutos de anticipación y podrás hacer algo para evitarlo. Además, tendrás el poder del ojo que todo lo ve. Esto quiere decir que desde tu casa, con tan solo cerrar tus ojos, tu mente se transportará a cualquier parte del mundo y podrás ver qué es lo que sucede en tiempo real. O sea que si quieres saber qué está pasando en el área 51 en el Vaticano, podrás saberlo. También podrás realizar viajes astrales con facilidad. Un viaje astral es la capacidad de salir de tu cuerpo en forma espiritual. Además de todo esto, tendrás la capacidad de curar enfermedades mortales. Podrás también comunicarte con los muertos o con los espíritus de personas fallecidas. Y por último, como tendrás parte del poder de un dios, podrás revivir a los muertos. Pero hay ciertas reglas que debes seguir antes de ejecutar esto. Como por ejemplo, para empezar, no debes decirle a nadie que tienes esta capacidad. Además, solo puedes revivir a tus familiares y a ciertas personas que te pidan el favor. Para revivir a la persona, solo tendrás que ir a su tumba y poner tus manos sobre su tumba, mientras le pides al dios sol que traiga su alma de regreso. El cuerpo de la persona se reconstruirá y ella volverá con sus mismas características, alma y actitud, como si nunca hubiera muerto.